Vamos a comenzar esta conferencia. Desearía continuar presentando al doctor Rivière, que ya ha sido presentado de alguna manera por Castorina, agregando algunos datos, tales como es doctor en psicología, quien se recibió con un premio extraordinario. Se ha desempeñado en la Universidad Autónoma de Madrid como profesor catedrático en diversas materias como historia de la psicología, psicología cognitiva y psicología del lenguaje. Ha sido director de la revista Innovador Oeste de su Fundación de Estudios de Psicología y ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Psicología. En realidad, creo que el doctor Rivière está hoy entre nosotros porque adopta un perfil en su trayectoria bastante difícil de encontrar en este periodo. Si vamos a hacer un pequeño recorrido, me va a permitir. Él comienza a formarse en investigación con el doctor del Val en la Universidad Autónoma de Madrid, que es un dialetiano. Sigue un curso de estudios de psicología cognitiva y también explora e investiga sobre la obra de Vygotsky. También en esta intersección bastante particular de la perspectiva teórica que adopta, tiene como una evidencia empírica para seguir pensando problemas de la prevención mental en investigaciones clínicas y en la atención clínica en el campo del autismo. Entonces, este perfil es el que nos interesaba como científico integrar a nuestra mesa para dar lugar a contrastaciones con teorías, pero quizá con alguien que ya de por sí en sus trabajos tiene una actitud y una visión de apertura e inquietudes a interrogantes frente a nuevos problemas y frente a viejos problemas. En este sentido, sus publicaciones quizá nos digan un poco de esta historia. Tenemos publicaciones de Rivière en inglés sobre autismo infantil, cuestiones actuales, la psicología de Vygotsky, a partir de ahora son un texto de Rivière, psicología, razonamiento y representación de Rivière, que es sujeto de la psicología cognitiva, objetos con mente y del electrón en Goa y Rivière, psicología del lenguaje, investigación y teoría, y un último trabajo de este año, el libro de este año, La mirada mental. También tiene antecedentes sobre distintas investigaciones en el campo del autismo, en el campo de diversas patologías, ciertas investigaciones sobre el campo educativo. En estos últimos años se está trabajando con bebés. Es decir, su marco de investigación, producción teórica, es bastante diverso y, como decía anteriormente, por eso creo que hoy está aquí. Además de esta historia de Rivière, está la propia historia que estamos construyendo en las interacciones con el doctor Rivière al traerlo a sucesivos seminarios de posgrado en la Facultad de Filosofía primero, con un curso sobre, digamos, teoría de la mente, y después en la Facultad de Psicología, un curso sobre comprensión de lo mental y aspectos patológicos de esa comprensión mental, y un último seminario de posgrado en la Facultad de Psicología sobre representación y mundo simbólico, un estudio genético. Di este panorama para que se entienda nuevamente qué tipo de intersección se encuentra Rivière, por lo cual incluyo que parte de estas intersecciones las encontraremos en su conferencia. Quería agradecer en primer lugar la presentación de Alicia Lenzi, que para mí es un honor sea la persona que me ha presentado. Creo que esa presentación les habrá demostrado suficientemente a ustedes que seguramente estoy hecho un lío. Y efectivamente estoy hecho un lío. Bueno,
buena parte de lo que quiero contarles es por qué estoy en su libro, es decir, por qué todo esto, esa, digamos, clase de ocupaciones tan diversas y dispersas, en parte, pues a mí me producen algunos choques epistémicos, algunos problemas intelectuales que quiero compartir con ustedes esta tarde. También quiero agradecer especialmente al Comité Científico, a la doctora Ferreiro, al doctor Castellana, el poder estar aquí con ustedes y compartir estos problemas. El problema que se me ha asignado es un problema complejo, es un problema difícil. Es el problema de la micro y la ontogénesis y de las alternativas cognitivas a la Escuela de Ginebra, a la posición del estructuralismo genético. A mí me gusta seguir llamando el estructuralismo genético porque soy un firme creyente de que un viaje no estructural sería difícil de entender. Bien que las estructuras no tengan que ser necesariamente las definidas en la obra clásica de Piaget. Y al plantear ese problema, lo primero que hay que hacer al hablar de las alternativas cognitivas a Piaget es aclarar el primer lío de los que les decía que tengo. Esto es peor. Y el primer lío es que Piaget es un psicólogo cognitivo, obviamente, es decir, si aceptamos esa terrible traducción del inglés de lo cognitivo, no de lo cognoscitivo, que debería ser lo correcto, pues Piaget es un psicólogo cognitivo. Es un psicólogo cognitivo en sentido amplio, de manera que la primera distinción que tenemos que hacer es entre una psicología cognitiva en sentido amplio y una psicología cognitiva en sentido estricto. En sentido amplio, obviamente, la escuela histórico-cultural, toda la obra de Vygotsky y, por supuesto, la obra de Piaget son psicologías cognitivas. Pero en sentido estricto, se ha tendido a aplicar el concepto de psicología cognitiva especialmente a las llamadas, a los llamados enfoques del procesamiento de la información o, más recientemente, a los enfoques llamados conexionistas o neoconexionistas. Fíjense que detrás el término conexionismo ahí está reducido, tengo puesta una interrogación, porque ahí se plantean problemas ya de entrada bastante complejos. Para empezar, un problema que plantean algunos investigadores es sencillamente si el conexionismo es una psicología, es decir, si el nivel de discurso, si el nivel de explicación que tienen esos modelos que se sitúan ya en el aspecto más microgenético de la cognición y que tienen un concepto esencial, que es que desde ese nivel microgenético puede observarse la aparición de propiedades emergentes propias de un nivel más moral. Si esos modelos realmente son psicología, es allí donde la psicología ya, de alguna manera, hace frontera con la neurología teórica y el discurso deja de ser en parte un discurso psicológico tal como lo entendemos habitualmente. De manera que psicologías cognitivas, en sentido general, tenemos muchas, y allí obviamente es un autor central para la comprensión de la cognición, como lo es la escuela histórico-cultural, pero se habla de psicología cognitiva en sentido estricto cuando se habla de procesamiento de la información. La primera observación que hay que hacer cuando vamos a relacionar especialmente aquí, porque es el papel que tengo, digamos, en esta conferencia, la psicología del procesamiento de la información, o al final, haré algunas referencias al conexionismo con la obra de Piaget y con el estructuralismo genético. De manera que no me voy a referir en absoluto a la obra de Vygotsky, que plantea un problema de relaciones completamente diferentes, sino a los modelos micro, a los modelos microgenéticos. Hay un concepto que antes de seguir quisiera dejar muy claro, y es que los psicólogos nos dedicamos siempre, a mi entender, a comprender una génesis. La explicación psicológica se caracteriza porque es el intento de comprender una génesis. Esa génesis puede ser por lo menos en tres niveles, quizá en cuatro niveles. O bien hay una beta que a mi entender es esencial en psicología, que quizás se entiende menos como campo del psicólogo, pero
pero que ha sido una fuente fundamental de la teorización psicológica de nuestro siglo, la filogénesis, es decir, el estudio de la evolución de las especies. Sin ese marco de la filogénesis, que me pretende se olvida demasiado fácilmente en psicología, es muy difícil entender los fenómenos psicológicos. En segundo lugar, aquí está el núcleo de la obra de Piaget, una ontogénesis, es decir, mientras que la unidad de análisis de la filogénesis son los cientos o miles de años, aquí estamos ya hablando de los miles de años, estamos hablando de un marco de unos pocos meses, de unos pocos años, de unas pocas semanas a veces, que está produciendo el desarrollo en el niño de unas determinadas funciones. Y finalmente un marco de microgénesis. A veces cuando no se tiene una formación previa en la psicología del procesamiento de la información, es difícil entender ese marco de microgénesis o qué necesidad explicativa hay de penetrar en la microgénesis. Y por tanto voy a hacer una pequeña referencia a eso. En este momento, ustedes o yo estamos llevando a cabo, más que ustedes, en ustedes o en mí, se están llevando a cabo complejísimas actividades microgenéticas. Por ejemplo, ustedes mientras me escuchan están segmentando el lenguaje en unidades que no están dadas en la señal física. De manera que el proceso de segmentación, en cierto modo, puede entenderse como un proceso de inferencia muy determinado por el hecho de que ustedes conocen su lenguaje y plantea algunos problemas. En el caso de la escritura, hay investigaciones, por ejemplo, en la línea de Emilio Ferreiro, de Antedos, etc., muy interesantes. En el campo de la percepción del habla, plantea cuestiones fascinantes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que lleguemos a segmentar el habla si la segmentación depende del conocimiento del lenguaje, cuando a su vez el propio conocimiento depende de la segmentación? Sería imposible conocer un lenguaje no segmentado, pero a su vez es imposible segmentar si no se conoce. ¿Cómo se las arregla el niño, por ejemplo? Es un problema ontogenético muy interesante para poder llegar a adquirir esa capacidad de segmentación de las unidades lingüísticas. Ustedes están segmentando perceptivamente el habla, están llevando a cabo procesos complejos de, por ejemplo, acceso a su léxico mental. Se ha calculado que un hablante competente de un lenguaje puede tener alrededor de entre 20 y 40 mil palabras, y ustedes están acudiendo rapidísimamente en su memoria a esas palabras. El proceso de recuperación léxica, por ejemplo, es un proceso que se está dando en este momento en la microgénesis de su cognición. Y están llevando a cabo actividades de pensamiento en tiempo real y están percibiendo. Todo eso se puede entender desde una perspectiva microgenética. Y la psicología del procesamiento de la información, o más todavía, la psicología conexionista, son psicologías especialmente de la microgénesis. Cuando nos planteamos el problema de la psicología del procesamiento, es de lo primero que voy a hablar, y de las relaciones con la Escuela de Ginebra, hay dos observaciones que quisiera hacer, que son importantes. La primera es que para la Escuela de Ginebra, y ya desde el final de la obra de Piaget, de la vida de Piaget, el mismo Piaget se encuentra enfrentado a ese problema, obviamente el diálogo con las psicologías del procesamiento de la información, con las psicologías cognitivas, que especialmente surgen del mundo anglosajón, a partir de finales de los años 50, pero ya muy claramente en los 60 y los 70, es un diálogo importante. El propio Piaget se plantea ese diálogo y, por ejemplo, es uno de los temas que subyace a debate de Roger Moore con los chomskianos, o que está por debajo del artículo de Inés de Piaget, que luego comentaremos, del año 79, sobre procedimientos y estructuras. Obviamente, para la Escuela de Ginebra, muy significativamente para Inerler, el problema de las relaciones entre procesamiento y las explicaciones ontogenéticas en la obra de Piaget es importante. La segunda observación que quisiera hacer con relación a ese tema de las relaciones es que no podemos entender ni los encuentros ni los desencuentros que pueda haber entre los modelos de procesamiento y la obra de Piaget. No podemos entender, en realidad, permítanme que me quite esto porque hace un poco de calor. No podemos entender ese problema de relaciones si no partimos de la idea de que los contextos problemáticos y las tradiciones intelectuales de que parte la psicología del procesamiento y de que parte Piaget son absolutamente diferentes, de que los propósitos son realmente diferentes. Si no se entiende esa diferencia de propósitos, se va a hacer un tipo de relación completamente inadecuada.
¿Cuáles son los propósitos de una y otra oposición? En realidad, el problema básico de Piaget, ya lo hemos comentado aquí, lo comentaba el doctor Orlando García el primer día, y lo hemos visto una y otra vez, lo decíamos esta mañana, es un problema epistemológico. Lo que trata de hacer es dar respuesta a problemas epistemológicos, a viejos problemas epistemológicos, desde el estudio de la psicogénesis del sujeto, de la psicogénesis del sujeto epistémico. De manera que por debajo de las preocupaciones de Piaget están, decíamos esta mañana, problemas como el problema de la necesidad de la contingencia o el problema de la aplicación de las estructuras lógicas y matemáticas al mundo real. Son problemas realmente de una enorme hondura epistemológica. Lo que trata, por tanto, Piaget es de, podríamos decir, de justificar psicológicamente unas concepciones epistemológicas o de asegurar psicológicamente unas ciertas concepciones epistemológicas. Su problema es epistemológico y hay, las respuestas psicológicas son una parte, solo una parte de la respuesta a ese problema epistemológico. La psicología del procesamiento tiene en el fondo un objetivo distinto. Lo que trata es de justificar metodológicamente problemas psicológicos, que es una cosa distinta. Es decir, los problemas son psicológicos, han surgido de la historia de la psicología, no de una fuente epistemológica, y lo que se trata es de dar una justificación metodológica a esos problemas epistemológicos. Tengo que sintetizar mucho estas observaciones que a veces pueden ser difíciles, pero que si hacen un esfuerzo son fáciles de alguna manera de captar. El problema realmente que se plantea la psicología del procesamiento de la información, a mi entender, es justificar metodológicamente el concepto de mente. Es como poder hablar seriamente y objetivamente de la mente en psicología. Es un problema distinto, ese no es el problema de Piaget. Piaget va a dar, por supuesto, si quieren, ese problema. Esta mañana el doctor Castorina decía, creo que en Piaget no hay la idea de no hay la idea de ese diseño de la mente, no es ese su problema. Ciertamente no lo es. Su obra tiene implicaciones para cómo se concibe ese diseño de la mente. Pero su problema es ese conjunto de temas epistemológicos. El tema de la psicología del procesamiento es cómo podemos justificar. ¿Cómo podemos justificar metodológicamente el estudio de lo mental? Resumiendo muy brevemente, para situarnos en ese problema, porque ha habido antes, y estoy sintetizando, dos alternativas esenciales. O bien, se accede fenomenológicamente o por introspección a la mente, y en ese caso, sobre la base de informaciones intencionales, es decir, de informes introspectivos, de lo que el sujeto dice de sí mismo, tratamos de reconstruir la naturaleza, la organización de lo mental. Eso ya fracasó hacia 1910 en psicología. En 1910 ya había una situación escandalosa. William James, cuando acaba, por ejemplo, los principios de psicología, acaba con ese brillo estilístico que tiene James diciendo, y ya a partir de aquí hemos conseguido muy poco en el conocimiento de la mente, a partir de aquí se va viendo cómo avanza la noche y cómo se va muriendo todo en oscuridad. Whit James, cuando acaba el principio de psicología, seguramente porque estaba agotado de acabar un libro tan gordo, porque estaba pasando una fase depresiva, pero claramente tenía la idea de que aquella psicología de la conciencia no tenía una virtualidad muy grande. Lo mismo se puede decir de Bunch, al cual se ha achacado de ser esencialmente un psicólogo de la introspección y de la conciencia, cuando en realidad la mayor parte de la obra de la escuela de Leipzig había sido una obra sobre, por ejemplo, percepción y en situaciones muy extensionales, muy de laboratorio, y era muy cuidadoso con relación a lo que la introspección podía conseguir. Otra meta distinta, que es la que se anuncia con el conductismo norteamericano, es decir, bueno, vamos a estudiar la conducta objetivamente. Y entonces vamos a basarnos en observaciones puramente extensionales, mensurables, compartidas, en tercera persona, que podamos compartir usted y yo. Este no es el problema que se está planteando hoy. ¿Cuáles son los recursos que va a utilizar esa psicología del procesamiento de la información para enfrentarse seriamente al tema del estudio científico de la mente? Yo diría que los recursos implican una concepción que igual es, desde el punto de vista epistemológico, muy discutible, pero que a mí me resulta muy atractiva, por lo menos novedosa.
Y es que la ciencia, en realidad, se puede entender, es una metáfora nada más, como un proceso de democratización epistémica. Lo digo en serio. En dos sentidos. Que trata de hacer dos cosas. Democratizar las observaciones. De tal manera que si yo observo algo, usted lo puede observar también. Y tenga el mismo derecho a hablar sobre ese algo y hacer enunciados observacionales, si es que tal cosa existe, que yo tengo. Podamos ponernos de acuerdo en la base observacional, cosa que no podía ocurrir con la introspección, que necesariamente creaba una situación de asimetría de la primera persona del singular cuando habla de sí mismo. O bien democratizar la inferencia, democratizar el razonamiento, y a esa democratización del razonamiento se le llama lógica o se le llama matemática. De manera que, como decía Leibniz, me gustaría, decía Leibniz, crear un lenguaje universal, de tal manera que si yo estuviera de acuerdo con la ciencia, dijéramos al final, en cualquier cosa del mundo, si estuviéramos en desacuerdo, dijéramos, hagamos cuentas y llegásemos a un acuerdo necesario, porque necesariamente si usted sigue una pauta algorítmica, matemática, lógica de razonamiento, llega usted a unas conclusiones que puede compartir con el otro. De manera que lo que hace que una ciencia sea ciencia es que ni sus observaciones tienen ningún privilegio en primera persona de singular cuando yo, por ejemplo, hablo de mí mismo. Ni su razonamiento es un razonamiento tan vago y confuso que no puede ser compartido con los demás. Estoy poniendo, obviamente, el paradigma de la ciencia más dura. De modo que, cuando la psicología se enfrenta al problema de cómo justificar metodológicamente el estudio de la mente, también se va a enfrentar al problema de cómo democratizar la observación y cómo democratizar el experimento. La democratización de la observación ya la había hecho, en cierto modo, el conductismo y por las bravas. De manera que lo que había hecho había sido construir no solo una psicología en tercera persona de singular, sino una psicología en tercera de singular, sin persona. La democratización de la observación de la inferencia se puede hacer en tanto en cuanto se entienda una concepción algorítmica de la mente, es decir, en que la mente es una maquinaria que de alguna manera computa. Obviamente, cuando por finales de los 50, comienzos de los 60, empiezan a desarrollarse maquinarias que computan y que de alguna manera sugiere realmente que ahí se está realizando algo que se parece a lo mental, aquello era un atractor demasiado poderoso para los psicólogos como para dejar de lado ese asunto, porque daba la posibilidad de hacer riguroso el estudio de la mente en los dos sentidos que he dicho, porque ese estudio se puede hacer mediante observaciones tan cuantitativas, tan objetivas y tan en tercera persona como las de las ciencias más duras, pero además porque se puede insertar, y aquí es donde está el mayor interés y la mayor novedad, en una explicación algorítmica de lo mental que implica un proceso de razonamiento público y democratizado. Mire usted, si mi sistema artificial funciona como usted funciona, usted me demostrará, pero caerá en usted la carga de la prueba, que ese sistema no es un sistema que hace lo que usted hace. De manera que si existe una cierta equivalencia funcional en lo que hace el sistema, entre lo que hace el sistema y lo que usted hace, ¿por qué no decir que ese sistema es un modelo de lo que usted hace? De manera que, a finales de los 50, principios de los 60, estas razones, que son muy poderosas desde la lógica interna de la psicología, llevan a plantear una psicología del procesamiento de la información, una psicología que toma como modelo al ordenador, efectivamente. Es cierto que por ese momento, estoy hablando de un momento histórico determinado, si nosotros analizamos la literatura que está dando lugar a la nueva psicología cognitiva, no solo había eso. Brunner, Mundo y Austin, en A Study of Thinking, por ejemplo, está planteándose la necesidad de reconocer la naturaleza activa de las estrategias de los sujetos cuando se enfrentan a los problemas frente al receptorialismo pasivo de los conductistas. Chomsky está planteando problemas puramente lingüísticos, pero en términos exclusivamente computacionales. Newell, Simon y Sao están proponiendo directamente tener en cuenta al ordenador como una especie de metáfora de la mente. Es decir, hay un conjunto de factores entre los cuales no está de más, por ejemplo, las insuficiencias que está demostrando cada vez más clamorosas el conductismo y el funcionalismo asociacionista norteamericano,
que llevan a estar insatisfechos con esos modelos, a darse cuenta de que hay que reconocer entidades mentales en la psicología anglosajona, pero esas razones no hubieran fructificado del mismo modo si no hubiera sido por el poderoso atractor del ordenador y de esa posibilidad de mecanizar nuestro concepto de mente. Claro, el problema está en que si adoptamos esa versión mecánica, en que los procesos mentales son estrictamente procesos de cómputo, por favor, ahora traten un ratito de tomarse en serio esa versión. Bien, vamos a aceptar que la actividad mental, aquella que me permite ahora percibir, comprender lo que usted está diciendo, la que me permite acudir a mi sistema léxico para encontrar el significado de las palabras de que usted me habla, consiste en un proceso, o en un conjunto de procesos de cómputo que definen la microgénesis de mi cognición. Y que incluso yo podría imitar en un sistema artificial esos procesos en un sistema no biológico. Supónganse que se toman en serio esa idea. ¿Y qué son los procesos de cómputo? ¿Qué nos lleva al segundo tema? Y es que esos procesos de cómputo en los modelos clásicos del conocimiento son una cosa muy sencilla: el cambio de unas representaciones discretas a otras a través de un algoritmo bien definido o de un conjunto de algoritmos. De manera que, fíjense, porque en lo que he dicho hay mucho metido y hay mucho de la problemática que luego vamos a tener que ver. Procesos discretos sobre representaciones discretas que se pueden expresar como cadenas de símbolos inconscientes, no estamos hablando del lenguaje externo, audible, sino símbolos inconscientes, del mismo modo que el prólogo o el basic o el lisp de su ordenador está permitiendo que corra el programa, son los que permitirían esos procesos discretos sobre representaciones simbólicas, insisto, discretas, que corra su mente. Su mente no correría si no tuviera ese software. ¿Cuáles son entonces las... Claro, el problema que se plantea es que ese supuesto es un supuesto que no es neutro con relación a las implicaciones ontogenéticas que tiene. Es decir, si estamos convencidos de que efectivamente la mente es un sistema de cómputo discreto, eso tiene unas consecuencias acerca de cómo concebimos el desarrollo de la mente. El tipo de explicaciones ontogenéticas que vemos a la izquierda va a determinar en buena medida el tipo de explicaciones microgenéticas que podamos dar. Y el tipo de explicaciones microgenéticas que vemos va a condicionar seriamente qué explicaciones ontogenéticas podemos dar. Planteado así el problema, tenemos ya el problema más en las manos que hace un ratito, espero. El problema es, bien, las explicaciones ontogenéticas de la Escuela de Ginebra son o no compatibles con ese modo de ver la mente. Para eso hay que analizar qué implica ese modo de ver la mente, es decir, cuáles son los supuestos principales de esa forma de ver lo mental. Tenemos que pasar rápidamente por esos supuestos. Primera idea, hay un lenguaje en la mente. Recuerden el título de uno de los libros de Jerry Fogel, El lenguaje de la mente. Ese lenguaje es ese conjunto definido de símbolos discretos y procesos de cómputo también discretos que permiten que su mente corra. No es lo que usted oye, no es algo que aparezca en pantalla, sino que es lo que permite que el sistema compute. Las representaciones y los procesos son discretos. Y de forma muy extraña, en realidad, que a veces no se ha analizado lo suficiente, los psicólogos de procesamiento de la información hablan de símbolos. Son unos curiosos símbolos que no son conscientes, no tienen significantes, por consiguiente, y son símbolos insignificantes. Y aparece uno de los problemas de este tipo de modelos. Esos procesos son procesos computables. Es decir, lo que realiza la mente, en tanto cuanto... Y aquí está el gran desafío de estos módulos. Si se puede entender, es computable. Y si no, no se puede entender. Es decir, o bien, los procesos mentales son procesos que se pueden imitar con una máquina universal de cómputo, como la máquina de Turing, o bien no hay manera de entenderlos.
díganme ustedes cuál es la solución. Y por tanto, esos procesos son computables. Y pueden ser perfectamente equivalentes a procesos que se lleven a cabo en sistemas no naturales de cómputo. De manera que, y esto lo comenta con mucha gracia uno de los autores de esta tendencia, que es Zenon Pinnison, dicen, ya sé que les molesta a ustedes que les digan que su mente computa, pero también les molestó antes que les compararan con las piedras, desde el punto de vista de las leyes de la gravedad, o con los chimpancés y otros antropoides desde el punto de vista de la evolución filogenética. De manera que, bueno, algunos tragos a la visión que el hombre tiene de sí mismo, esa visión tan separada del cosmos, hemos tenido que pasar ya. ¿Por qué no aceptar que la mente compute? Y ese sistema que computa tiene representaciones que son estructuradas, compositivas y abstractas. Es decir, esos símbolos son estructuras compositivas, el modelo del lenguaje está por debajo de esta explicación. En realidad son explicaciones lingüísticas, se ha dicho a veces. Las cosas que computan un ordenador, el ordenador que usted tiene encima de la mesa, supongamos que su mente, por un momento, no computan por el significado de aquello que computan, sino que los cómputos están definidos por una dependencia exclusivamente formal y sintáctica. Lo que guía los cómputos es la naturaleza sintáctica y formal del sistema. Naturalmente, eso nos deja en una situación muy compleja, porque no parece que si esa mente sea un sistema de cómputo, no parece fácil de explicar que esté guiada por los significados en su modo de enfrentarse al mundo. Y ese nivel de explicación microgenético, que implica decir que la mente es un sistema de cómputo, es un nivel autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reduce a un nivel biológico. De manera que, como suelen decir los teóricos de esta posición, software es a hardware como mente es a cerebro. De manera que podemos definir la mente con absoluta independencia de cómo se define el hardware. Además, tampoco se reduce a lo social, sino que implica un nivel autónomo de explicación de la mente. Es indirectamente accesible, no podemos acceder directamente a esos procesos de cómputo, es decir, yo no tengo conciencia de cómo se las está arreglando en este momento mi visión, para establecer constancias perceptivas, por ejemplo, o de cómo me las estoy arreglando yo para producir oraciones gramaticales en castellano, y la conciencia de un tipo de sistema así es absolutamente irrelevante. Porque si el sistema decide en conciencia, deja de computar. Porque si computa, es que es una maquinaria algorítmica. Y si deja de ser algorítmico un ratito, entonces ya deja de ser algorítmico. La fuerza de una maquinaria algorítmica es que tiene que ser completa y consistente y explicar aquello que pretende explicar. Fíjense que aquí se plantean una enorme cantidad de problemas muy serios. El problema de la relación entre los procedimientos, porque esta psicología lo que nos está hablando es de los procedimientos de la mente y las estructuras, es un problema con el que en realidad tematizan en el de Piaget las relaciones entre la psicología cognitiva del procesamiento y la posición de la Escuela de Ginebra. Hay un artículo precioso del año 79, muy conocido, sobre procedimientos y estructuras de Hegel y Piaget. Sitúa la relación entre procedimientos y estructuras en términos de una serie de oposiciones, en primer lugar. La oposición entre acción y significación, entre transformación y comparación, entre función y comprensión, entre finalidades internas y externas. Los procedimientos están guiados por finalidades externas y la estructura tiene una especie de finalidad interna. Y señala lo siguiente, cito literalmente, la diferencia esencial que permite distinguir los procedimientos de las estructuras es que, si bien ambos implican transformaciones, los procedimientos las efectúan o las utilizan para alcanzar fines particulares y variables, y constituyen así fundamentalmente procesos temporales, mientras que las estructuras consisten en relacionar las transformaciones para abstraer las conexiones en un sistema de conjunto intemporal. Sin otro objetivo,
el muy general y común a todos, a todas las estructuras, que el de comprender la naturaleza de la cognición. Es decir, las estructuras son el producto, en cierto sentido, de los procedimientos, y aquí están estableciendo Jenelder en el fondo una relación entre micro y ontogénesis que implica una abstracción a partir de la propia acción y que no están determinadas tanto por la finalidad particular de las acciones del sujeto en ese momento como por una finalidad más interna, por una especie de necesidad epistémica de abstraer a partir de la propia actividad. Y dicen también, las estructuras pierden, por tanto, su naturaleza finalista y son intemporales. Es importante, dicen ellos, señalar igualmente que si en el curso de un procedimiento el sujeto llega a usar las operaciones de una estructura, la operación, en tanto que efectuada local y momentáneamente, consiste en un procedimiento o forma parte de un procedimiento temporal, mientras que ubicada en el interior del sistema operatorio reencuentra su carácter estructural. Sí, los procedimientos serían, por decirlo así, coaliciones parciales de acciones y operaciones que con un fin determinado, desde una fuente estructural, está obteniendo el sujeto, pero a su vez van a generar estructuras. Va a haber una serie de diferencias que establecen, que son las diferencias principales que establecen Jenelder entre procedimientos y estructuras. Por una parte, los procedimientos tienen un carácter temporal y las estructuras un carácter atemporal. Lo que define a la estructura no es el curso de una acción del sujeto, sino que tiene un carácter atemporal. En segundo lugar, yo lo he expresado así, aunque Jenelder no lo dicen así. Ellos hablan de cómo la forma de organizarse las estructuras es encajándose, digamos, por incrustación de unas estructuras en otras cada vez más poderosas. El modo de desarrollo ontogenético de las estructuras implica, yo diría, como una manera de hablar, una especie de organización paradigmática y jerárquica, que incorpora las estructuras anteriores a las nuevas estructuras cada vez más poderosas. Mientras que los procedimientos se unen unos a otros, pero de una manera sintagmática y no paradigmática. Y la tercera distinción es que los procedimientos son múltiples, son plurales, son variables, dependen de cada objetivo concreto, de cada finalidad concreta del sujeto, mientras que las estructuras, dicen en el detalle, con una frase muy bella, tienen una relativa unidad. Lo de relativa unidad, seguramente no lo hubiera dicho Piaget antes del 79, pero en el 79 dice, habla de una relativa unidad. El desarrollo estructural tiende a producir unidades cada vez mayores. Y en esa misma beta, bueno, en esa misma beta no, investigadores importantes de la Escuela de Ginebra tratan no ya de hablar de procedimientos, sino de procedimientos efectivos. Es decir, de establecer una conexión muy directa entre el modelo de la Escuela de Ginebra y el modelo de procesamiento más duro. Fundamentalmente hay un trabajo precioso de Wieselevier en que se habla de esto. Lo que nos dice Wieselevier, quizá lo conozcan, pero es importante, es que mientras que lo que trata de hacer Piaget es explicar, y la Escuela de Ginebra, explicar cómo se da la constitución epistémica del conocimiento a partir de la acción, es decir, el paso de la acción al conocimiento en el desarrollo epistémico del sujeto, el problema de la psicología del procesamiento de la información es el de la conversión pragmática del conocimiento en acción. Es decir, la vía sería la inversa. Y esa conversión pragmática del conocimiento en acción sería la que se expresaría mediante procedimientos efectivos de cómputo. Es decir, asumiendo en el trabajo de Selenia el carácter esencialmente discreto, discontinuo, simbólico, etc., de la computación de la mente. Claro, el problema, y siento ahí y sentir con seriedad, a mí me parece que ese modo de verlo mental se puede aceptar como metáfora. Es lo que solemos hacer los psicólogos. Decimos, mire usted, no, déjenme hablar un poquito de cómputo, pero no me obligue a aceptar las consecuencias que tiene creer seriamente que la mente es un análogo, en cierto sentido, a los sistemas de cómputo discreto. Porque las consecuencias de eso son muy graves. Las enumero muy brevemente. Primero, la conciencia, hay
es de todo irrelevante. Segundo, ese es un proceso guiado exclusivamente por la forma y por la sintaxis, ya lo he dicho antes. Tercero, y esto es lo más grave, un sistema que sea solo discreto, por favor, a ver si esto se entiende bien, solo discreto, es decir, que consiste en discreto entre lo que no es continuo, que consiste en procesos discretos de cómputo sobre cadenas simbólicas discretas, tiene limitadas de antemano sus posibilidades de autocomplicación y de desarrollo. Eso lo ha señalado Patti, y tiene, como decimos en mi país, más razón que un santo. Es decir, un sistema que sea exclusivamente discreto no puede alcanzar por sí solo y por autorregulación mayor poder que el que de alguna manera está definido de antemano en ese sistema. Ese, a mi entender, es el problema más grave que se plantea para hacer compatible el modelo de Piaget, que implica una versión profunda de la génesis del conocimiento como efectivamente construida y como alcanzando niveles efectivamente superiores a partir de niveles inferiores con los modelos de procesamiento. Porque si eso es así, llegamos a una conclusión que es muy seria, y la conclusión muy seria es que el innatismo de Chomsky o el innatismo de Fodor no es un lujo de que un día se levantaran innatistas. Es una necesidad explicativa de ese modo de explicar las cosas. Es decir, hay que asumir que de antemano hay una capacitación simbólica para realizar los cómputos en esa mente. Por eso, ese artículo tan impresionante de Fodor en el debate de Roy Amore, que se plantea, ¿es posible el aprendizaje de conceptos? Se lo voy a resumir. Este es más fácil de resumir que el de Piaget en el leer. No. En sentido profundo los conceptos no se aprenden y tienen que estar ahí de antemano. De modo que el problema que se nos plantea es qué clase de versión constructivista es posible hacer desde esa concepción de la microgénesis cuando pasamos de ella a una concepción de la ontogénesis. Bien entendido que esa versión de lo mental, sobre todo si se toma como metáfora, es perfectamente compatible con enunciados tanto innatistas como empiristas como constructivistas. Les voy a poner rápidamente tres ejemplos y tres nombres. Anderson, John Anderson, es uno de los grandes de la psicología del procesamiento de la información, asume explícitamente tesis empiristas y formula un modelo que consiste en proposiciones y sistemas de producción que son lo que computa, digamos, y que define el conocimiento procedimental de eso. Las producciones definirían el conocimiento declarativo y ese juego de computar mediante sistemas de producciones proposiciones sería el que nos explica lo mental. Y desde una perspectiva absolutamente empirista, Anderson nos dice, por ejemplo, y destaca cómo los sistemas de producciones, que son, como saben, reglas con una condición y una acción que se dispara cuando se da esa condición, son muy parecidos a los modelos de estímulo-respuesta del conductismo y se afirma a sí mismo como un autor empirista. En el extremo opuesto, Chomsky, y yo les recuerdo que las reglas de transformación, perdón, las reglas generativas, la gramática Chomsky inicial, no son más que sistemas de cómputo, es decir, son símbolos que se computan discretamente, el símbolo se computa diferenciando en él un sintagma nominal y no verbal, y así sucesivamente. Chomsky, en cambio, asume desde esa misma versión una posición racionalista a ultranza y se afirma directamente cartesiano. Nos dice directamente, además creyéndolo seriamente, que el niño tiene un conocimiento innato de cómo puede ser un lenguaje humano antes de enfrentarse a cualquier lenguaje humano. Y finalmente, Margaret Boden, que ha tenido una interacción rica con la Escuela de Ginebra, se afirma a sí misma constructivista desde esa misma posición teórica. Esa posición teórica, en tanto en cuanto no está imbuida de la epistemología, es completamente independiente, aparentemente de la epistemología, aparentemente también puede ser compatible con versiones constructivistas, innatistas y racionalistas. Yo creo que en el fondo no es así. Y no es así porque, por pronto, implica un fuerte componente innato en la mente y el supuesto de que existen sistemas simbólicos de cómputo de antemano limita las posibilidades de autocomplicación de lo mental y, finalmente, porque no es compatible, por mucho que diga Boden, a mi entender, con una versión constructivista de cómo se desarrolla lo mental. El problema es si hay alguna alternativa a ese modo de ver las cosas.
Y yo creo que hay una alternativa que se está basando fundamentalmente en las llamadas teorías de sistemas dinámicos, en los modelos de sistemas dinámicos, y que está especialmente ligada al modo de ver conexionista. Esta mañana se señalaba que el conexionismo no es más que una especie de resurrección del conductismo que conserva una versión asociacionista de la mente. Yo creo que eso no es así. Es decir, yo creo que si nos quedamos en el aspecto molecular del conexionismo, eso es cierto. Pero si nos fijamos en lo que emerge de los enjambres de unidades que interactúan en la producción del conocimiento en términos conexionistas, esas propiedades morales resultan ser propiedades peculiarmente parecidas a cosas que dice Piaget, y que desde ahí se puede recuperar una vida mucho más seria de explicación microgenética muy compatible con el modelo de Piaget. Esto no solo lo digo yo, sino que es una versión que otra mucha gente está defendiendo. Les voy a citar una parte de un artículo de un compañero mío de la Universidad de Barcelona, Viader, que está trabajando en el enfoque conexionista y que a mí me parece que tiene toda la razón. Dice: la perspectiva basada en un análisis de la dinámica de los sistemas de procesamiento, fíjense que el problema por el cual no puede autocomplicarse el sistema cuando es exclusivamente discreto y simbólico a la manera clásica es el carácter discreto y simbólico. Aquí pone el ejemplo, ejemplos biológicos, en los cuales, por ejemplo, el código genético, que lo entendemos en términos discretos, si no hubiera en él componentes dinámicos, que ya no son discretos sino que son continuos, no podríamos explicar cambios en ese código. En un sistema exclusivamente discreto, por ejemplo, explicar la filogénesis es imposible. Si mi mente fuese un sistema exclusivamente discreto de cómputo, cualquier cambio filogenético sería una catástrofe directamente, porque mire usted, en su ordenador digital, si usted cambia una coma, sencillamente el programa no corre. No se admite que haya cosas de más o de menos. No es que vaya mejor o peor, sino que un sistema exclusivamente discreto no admite cambios que no sean catastróficos, pero toda la evolución de las especies se basa en cambios y en variaciones que no son catastróficas. El problema, por tanto, fíjense porque este tema es serio, que tiene el modelo clásico de procesamiento para explicar la ontogénesis, también lo tiene para explicar la filogénesis. Es difícil entender cómo puede haberse desarrollado una mente concebida como sistema de cómputo si esa mente solo es de cómputo discreto, si no hay procesos continuos, porque en ese caso no podría darse la variación de la existencia de variantes adaptativas que son seleccionadas en función de las condiciones del medio. De manera que se plantea un problema serio y nos lleva a otra observación. Es que a lo mejor el dualismo funcionalista, entre comillas, de los psicólogos del procesamiento de la información es más ontológico y menos metodológico de lo que ellos suponen. Y que está planteando un problema serio de separación mente-cuerpo y de separación del hombre de su propia filogénesis. Ese me parece que es un tema importante. Y solo tiene una solución sumamente difícil, que a mí me recuerda, con mucho desconocimiento por mi parte, pero mucho interés por lo menos, algunos asuntos que pasan en física, de la relación entre lo continuo y lo discreto, entre las explicaciones discretas, por ejemplo, en términos de cuantos, y explicaciones continuas. Solo si nos explicamos la mente como un sistema dinámico en que se dan procesos continuos, y no son discretos, podemos entender algo mejor la ontogénesis. Sigo con Piaget. La perspectiva basada en un análisis de la dinámica de los sistemas de procesamiento, que he vinculado aquí básicamente con los sistemas conexionistas o preconexionistas, es la más claramente compatible con el planteamiento que hace Piaget. Esto no es casual, sino que responde a la existencia de confluencias evidentes en torno a conceptos como autorregulación, tan importante en Piaget para superar las limitaciones de una perspectiva puramente lógico-matemática. Equilibración, claramente relacionada con la progresión hacia estados estables en sistemas dinámicos. Estructura, con la interesante distinción entre leyes de composición aditivas y no aditivas, o esquema,
que es una cuestión sobre la que los conexionistas han dicho cosas muy importantes. Del funcionamiento colectivo de esas redes emergen propiedades de esquemas. El esquema es un conjunto de propiedades que tiene el funcionamiento molar de una red como el cerebro, de un conjunto de redes como el cerebro. ¿Qué propiedades? Pues, por ejemplo, la propiedad de anticipar nueva información, de tener espacios que rellenar, la propiedad de ser un mecanismo inherentemente asimilatorio y que tiende a extender sus garras hacia lo máximo de realidad que pueda, o la propiedad de insertarse unos en otros. Esas propiedades del funcionamiento cognitivo son propiedades que emergen naturalmente del funcionamiento del sistema nervioso cuando ese funcionamiento se entiende como una red. Esta confluencia de conceptos es consecuencia lógica de ciertos referentes comunes de la escuela pietiana y de cierto conexionismo, especialmente en cuanto a su relación con algunos conceptos biológicos. Al hablar de cierto conexionismo, me refiero obviamente al preocupado más por los fenómenos coherentes que se producen en el conjunto del sistema que por los detalles de configuración del mismo. Un sistema conexionista es un sistema en que se da una propiedad importante. Y es que mientras a nivel local y molecular tú puedes explicar el funcionamiento del sistema nervioso en términos puramente asociativos y de excitación e inhibición y de aumento o disminución de activación de unidades, en términos morales aparecen propiedades para las que ese lenguaje es completamente irrelevante. Tienes que hablar en otros términos. Implican, por ejemplo, propiedades tales como que ese sistema tiende a alcanzar estados de equilibrio, que ese sistema tiende a tener, se dice en los conexionistas, la mínima energía, que significa que ha alcanzado un estado de ese tipo, que ese sistema es inherentemente anticipador, que ese sistema es fundamentalmente interactivo con otros sistemas, que son propiedades características del modo de ver la cognición desde la posición pietiana. Es decir, como decía algún austriaco en la Segunda Guerra Mundial, la situación es desesperada pero no seria. Es desesperada, pero no seria, ¿no? La situación es seria, pero no desesperada. Desde mi punto de vista, es difícil acomodar la versión clásica de procesamiento, y estoy ya sintetizando, con el modelo explicativo de la Escuela de Ginebra. Es difícil porque es difícil explicar las siguientes cosas. ¿Por qué la conciencia tiene un papel constitutivo de cognición? ¿Por qué la toma de conciencia es importante en el cambio de los esquemas y en los procesos de equilibración creciente, si la conciencia es un fenómeno computacionalmente irrelevante? Es difícil explicar por qué el significado, y en la obra de Piaget constantemente está el tema del significado planteándose, por qué los significados son los motores esenciales de la cognición. Yo creo que esa es una idea central en la Escuela de Ginebra. El niño ginebrino intenta continuamente asignar significados y comprender la realidad si los procesos de cómputo están exclusivamente guiados por su sintaxis y porque es posible alcanzar estados de equilibrio y de estructuración crecientes en un sistema que tiene limitadas de antemano las posibilidades de autocomplicarse. Esas dificultades, creo que si exclusivamente nos basamos en los modelos clásicos de procesamiento de la información, no tienen solución. Ahora, dicho eso, ya pasando al final, no se puede explicar hoy. 5. También es cierto que desde esos modelos de procesamiento se plantean a la posición pietiana preguntas, insisto en que preguntas, que yo creo que han sido importantes en la propia posición de la Escuela de Ginebra. Me voy a referir a algunas de ellas. Si las encuentro. Primero, ¿hasta qué punto, y esto ya lo planteaba esta mañana, por tanto no me extiendan ello, cabe seguir manteniendo, a ver cómo me explico, una cierta monotonía horizontal en nuestra visión de la mente? ¿De quién me estoy acordando? De Fodor. O de Gardner, cuando hablan de capacidades de dominio más específico, que no son reductibles a estructuras de extremada generalidad. Es decir, ¿hasta qué punto se puede seguir manteniendo una versión excesivamente imperialista del papel de la inteligencia en la cognición en general? Es un tema que planteé esta mañana, no voy a seguir con él. Pero sí creo que algunos
resultados y algunas observaciones que se derivan de los modelos de procesamiento de la información son relevantes. Por ejemplo, para referirme a un campo que para mí es especialmente querido, el lenguaje. Pues en el lenguaje parece que hay sistemas relativamente autónomos junto a otros de una extremada interactividad. No podemos explicar la actividad lingüística como tal si no somos capaces de entender a su vez la interacción entre esos sistemas más modulares y más autónomos y otros que se ponen en relación con toda la cognición y hasta con el mundo emocional. Los modelos de procesamiento han tenido una gran ventaja en psicología, y es que nos han permitido meter un microscopio en el funcionamiento de lo mental. Esa ha sido su gran aportación. Nos han permitido conocer, en términos muy micro, el tejido que está realizando el funcionamiento mental. Y ese tejido parece un tejido muy diferenciado. ¿Cómo conservar las grandes intuiciones, las grandes observaciones de la epistemología hegeliana, que yo creo que debe conservarse con una visión más articulada de un tejido mucho más discontinuo, si quieren decirlo así, que se ha supuesto tradicionalmente desde la tradición de Ginebra? Me parece que es un problema importante. En segundo lugar, un tema que se ha planteado es el tema del modelo inicial de Piaget. En general, los psicólogos del procesamiento, no solo por la propensión innatista que hemos visto que es una tendencia natural de ese modo de explicar las cosas, sino basándose en observaciones reales sobre bebés muy pequeños, han tendido a establecer un modelo inicial mucho más rico que el que está en la obra de Piaget. En la obra de Piaget hay que reconocer que la descripción del sensoriomotor y de las operaciones concretas, específicamente son una maravilla, la del neonato es extremadamente parca, muy breve, el nacimiento de la inteligencia en el niño, por ejemplo. Yo siempre digo, y es una pequeña broma, que digamos, la belleza maravillosa de la arquitectura de Piaget es conseguir explicarnos cómo se pasa de un puñadito de reflejos a Newton. Eso es lo que está haciendo esa obra de Piaget. Ahora, el neonato tiene bastante más que eso. Por ejemplo, en trabajos recientes, me refiero por ejemplo a un compatriota suyo, Jan Ferrer, que está en el CRNS de París, están encontrando capacidades prosódicas relativamente altas. Los neonatos distinguen el lenguaje que se habla en su comunidad de otros, según manifiestan, al menos en los cambios de las tasas de succión, y en cambio no distinguen los otros entre sí. Parece que están presintonizados, porque hay audición en la etapa prenatal, a la prosodia, a los grandes contornos prosódicos del lenguaje. Tienen capacidades, por ejemplo, de transferencia intermodal notables que expresan en cosas como la imitación neonatal o el reconocimiento visual de cosas que previamente han tocado. Esa versión inicial de Hegeliana, extremadamente parca, muy renuente a reconocer capacidades relativamente altas al neonato, quizá deba ser revisada. Con una advertencia, el revisar la riqueza mayor o menor de las capacidades que atribuimos al neonato o al bebé de muy pocos meses no implica romper con una versión constructiva del desarrollo del niño. Creo que esta es una conclusión muy frecuente. Si yo reconozco que el bebé tiene más capacidades, como parece indicar la investigación, mucha de ella basada en el modelo de procesamiento de los últimos años, parecería que entonces necesariamente tengo que renunciar a una versión constructivista. Creo que eso en absoluto es así. No es así de ningún modo. Por tanto, primero, quizá una versión más articulada del trabajo mental, en que se diferencie claramente qué es más susceptible y qué menos de, por ejemplo, ser influido por ese imperio de las estructuras operatorias. En segundo lugar, se plantea el problema de la generalidad misma de esas estructuras operatorias. Quizá una tendencia, que permítanme que aquí les hable como amigos, yo no sé ya si soy piedetierno que soy, ya no sé de qué país, ni de qué, ni nada, pero a mis amigos piedetiernos que quizá ahí están siendo demasiado rápidos en renunciar digamos, al ideal estructural de Piaget, y que ese es un punto fuerte a mi entender del modelo piagetiano, bien que las estructuras no necesariamente tienen que ser las descritas. En tercer lugar, el definir un modelo más rico, que no necesariamente es incompatible con una versión constructivista de desarrollo. En cuarto lugar, otro tema importante es el definir un modelo final que no es tan optimista
como lo era el modelo de Piaget. Recuerden que desde esas perspectivas, por ejemplo, desde la psicología del razonamiento, en los últimos años, pues el modelo de operaciones formales como modelo extremadamente general se ha cuestionado mucho. Parece que, permítanme una pequeña broma, Piaget, que hacía operaciones formales, él, obviamente, se creyó que todos las hacemos, pero los datos experimentales parecen indicar que la gente solo en determinadas condiciones realiza ese tipo de actividad operatoria, de manera que esa versión optimista ha tenido que ser modificada parcialmente. Eso significa que el núcleo esencial del modelo piagetiano deba ser abandonado. Yo creo que absolutamente no. Es decir, yo creo que, y permítanme que con esta observación termine, los psicólogos somos una ciencia muy joven. Y además, con una historia, a mí una vez un gran maestro de la psicología española me decía: Rivier, la historia de la psicología no ha sido muy rica en pensamiento. No ha sido muy rica. Si uno la compara con la historia de la biología, de la física, o de la lingüística. Entonces tendemos a abandonar enseguida grandes construcciones teóricas que han tenido un poder inmenso en la explicación psicológica. El descubrimiento, algo tan dado por supuesto como el descubrimiento de la conservación, es un descubrimiento epistemológicamente profundo, de un alto grado de universalidad, y que no se sigue de ninguna concepción trivial del desarrollo, sino de una visión epistemológica muy profunda. A mí no hay nada que más me irrita que la observación de esa gente, no tanto aquí como en mi país, que dice que ha superado a Piaget y que no lo ha leído nunca. No lo ha leído nunca. O que te comentan, permítame que acabe con este chiste, pero que fue desgraciadamente real, un psicólogo en mi país, terminó como psicólogo muy importante, me comentó un gran descubrimiento con el que acabo, tenía este descubrimiento para el final guardado, con el que acabo la charla. Y es que alguien había descubierto que los niños hacían operaciones formales antes que concretas. Obviamente, eso implica no haber entendido nada. Entre otras cosas, porque las estructuras operatorias incorporan unas a otras, ¿eh? Y eso es sencillamente un sinsentido que implica una no comprensión de la obra de Piaget. Yo creo que Piaget tiene que seguir siendo leído, es un autor lleno de riqueza y que no nos podemos permitir el lujo en una ciencia como la nuestra de abandonar las pocas construcciones teóricas inmensas que tenemos de este siglo.